Águina. Buenos días, Rubén. Encantado de tenerlos aquí en este entorno que hemos preparado, rodeados de panes de todo tipo, vacas, barrigas muy buenas que hacemos esta mañana, papolazas, panes de centeno, panes de trigo, panes de espelta, panes dulces, panetones, otro tipo de delicias con unos pedazos por las canas que tiene ahí un talento. Entonces, hemos desarrollado estas jornadas para poner en valor el pan y la restauración. Y lo primero que quería decir es que Jesús, que lo conozco desde hace años porque es un chef impresionante y además Panarra organizó, que luego haremos un vídeo, unas jornadas que se llamaban Las Piezas para poner en valor el pan y la restauración. A partir de ahí nos conocimos y bueno, yo estoy alucinado con Jesús. Entonces, el título se lo pregunté. Y dije, Jesús, ¿cómo llamamos a eso? ¿Qué título le ponemos? Porque es que este tema que vamos a hablar entre amigos que somos tiene mucha enjundia. Entonces, el título que pusimos, si no recuerdo mal, ¿verdad, Jesús? Es Eneagramas del pan que soñamos, ¿verdad? Eso es. Pues cuéntanos un poco por qué pusimos ese título y qué es lo que te sugiere la palabra eneagrama, el pan que soñamos, etcétera. Bueno, pues hay un movimiento que surge en Castilla-La Mancha que se llama Raíz Culinaria. Entonces, a los cocineros que estamos en Raíz Culinaria nos dieron como una jornada de formación para hablar con medios de comunicación. Y estaban críticos de prestigio, pues estaban, vino Jesús Sánchez también, del Cenador de Amós. Y bueno, pues José Carlos Capel habló de unas cosas, Maite Carreño habló de otras, y Jesús habló de una cosa que a mí me llamó mucha atención, es los eneagramas y en qué consisten. Entonces, un eneagrama es lo que hace, lo que pone números a las personalidades, a la personalidad en cada momento. Es decir, tú cuando estás enfadado eres un X, cuando estás contento eres otro, ¿vale? Entonces a mí eso me llamó mucho la atención. Y cuando me comentaste lo del título de esta charla de colegas, me pareció muy interesante porque es otorgar al pan la capacidad de tener carácter propio, personalidad. Es decir, ¿cuál es el pan perfecto? No existe un pan perfecto. El pan es un producto gastronómico y de manera paralela hay una gastronomía del pan. Es decir, que lo que para nosotros en Castilla es un pan perfecto, un pan candial, pues por ejemplo para mi colega Guillermo Moscoso de Pan de Moa es un pan alveolado, o Juan Luis Estevez, que es otra máquina, un pan alveolado. Pero curiosamente en Castilla-La Mancha tenemos mucho cereal y poco agua. Panes metidos en harina, una hidratación del 40-50%. En Galicia, poco cereal y mucho agua. Harinas con una alta capacidad de absorción de agua, la de centeno, por ejemplo, que antiguamente era panes de ciénagas y ahora son panes de categoría. Yo digo el pan que le gusta a los pijos, a los centenos, pero antes era pan de pobres, ¿vale? Y además en Galicia, que es donde más se da, que es donde más agua hay. Pero tú te vas, por ejemplo, al sur, que nos gusta mucho el milindreo este, el tapeo, comer poquito o mucho, estar todo el día así de jaleo, el mollete antequerano, por ejemplo, o la regañá, o por ejemplo te vas a Extremadura, la torta de pimiento molío. Es que en cada zona hay un pan que nos dice cuál es el pan perfecto en esa zona, y eso si lo trasladamos en el mundo, por ejemplo una arepa es un pan perfecto en República Dominicana, o por ejemplo una tortilla de maíz en México, o por ejemplo te vas a Doha, yo estaba en Doha en una panadería, y hacen como unas tortas que las meten en un horno que está metido en el suelo con la lumbre y lo pegan en la pared, y ese es el pan perfecto allí, que por cierto, muy bueno. Entonces, con el eneagrama, pues eso, otorgamos personalidad y carácter propio al pan. Bueno, también me voy a presentar, soy Juan Carbajo, soy molinero de cuarta generación y como no podía ser de otra manera, Panarra. Y agradezco enormemente el esfuerzo que habéis realizado todos por estar aquí. Sé que habéis dormido pocas horas, que tenéis muchísimo trabajo en vuestro restaurante, que tenéis otros compromisos. Y os agradezco enormemente que estéis con nosotros. Enormemente. Porque, claro, aquí el tiempo es oro. Y más ahora si cabe que, por suerte, parece que os están empezando otra vez a dejar abrir los restaurantes, ¿no? Que ya era hora. Y bueno, lo habéis pasado muy mal. Nosotros como molineros hemos tenido la suerte de poder seguir trabajando, pero siempre nos hemos acordado de todos vosotros que estabais cerrados, ¿vale? Entonces, la idea de esta reunión es establecer un marco en el que podamos hablar y
poniendo en valor poco a poco cada vez más, ¿vale? Estas jornadas las podrán ver a través de nuestro canal de YouTube y también en la feria del sector Life Connect. Y como digo, espero que esto sirva para generar o ir sumando otro granito de arena a todo el trabajo que ha hecho Jesús y otros chefs y otros panaderos para poner en valor, la verdad, lo que habías hablado hoy, diferentes tipos de panes, hay muchos tipos de cereales, hay muchos tipos de harina. Cada uno hace su trabajo, desde el agricultor, el semillista, el molinero que tiene que coger esa materia prima y seleccionarla, el panadero que tiene un trabajo impresionante de dedicación y de muchísimas horas y trasnochando, el chef en el restaurante, porque antes estábamos hablando, que el chef es el que puede ver el momento en el que ese comensal se come el pan. El panadero no lo va a ver, a no ser que se lo empiece a comer en su panadería. Entonces es muy importante que hayáis venido y entre todos podamos construir la historia que de verdad tenemos. Por eso después tendremos la suerte de visitar las diferentes fábricas para que tengáis una historia y sepáis lo que hay detrás de este gran trabajo que hacemos todos. Yo también tengo que aprender el vuestro, que es complicadísimo. Entonces, ya sin más, lo que quería es que os podáis presentando, si queréis, Rubén, de la mejor manera, prefiero que os presentéis vosotros para que digáis quiénes sois, a qué os dedicáis, la historia que tenéis, unas palabras. Entonces, Rubén, por favor, del restaurante Azar, de Zamora. Buenos días, mi nombre es Rubén Baker. Muchas gracias por habernos acordado de nosotros e invitarnos a esta mesa. Nosotros tenemos un localito aquí en Zamora que se llama Sal, que está en la Plaza Mayor, en la calle de los Herreros. Es un local que lleva abierto 22 años. Yo no soy hostelero de tradición, ¿no? Soy el primer hostelero de la familia. Es verdad que mi formación fue un poco tardía. Yo después de terminar mis estudios de BUC, fui a hacer ejemplo de hostelería a Gijón, a la escuela de. Y luego ya empecé pues, con un negocio en mi pueblo, en Muelas, de Tobago, y de ahí nos vinimos para Zamora, y ahí estamos, es un lugar pequeñito, donde lo que sí que buscamos por encima de todo es la comodidad, la sencillez y el producto también. El pan es una cosa muy importantísima. Muy bien. Luis Alberto, de Vera, el Castroverde de Campos. Sí que quiero decir antes de que te presentes que entre mi familia y la tuya siempre ha habido un gran arraigo. Quiero mencionar a Vivio Rey, que descanse en paz el pobre hombre, que ha sido cliente vuestro durante décadas. Sí, eso es. Durante décadas. Y yo he tenido la gran suerte de conoceros a vosotros, gracias a él, y de poder disfrutar en vuestro restaurante. Por todo el tema de la pandemia, ha ido ahí un par de meses donde no he podido ir, pero mira, hoy voy a ir por fin, y tenemos que seguir recuperando. También, alguna vez que vienen algunos clientes, estamos contigo, etcétera. Bueno, pero ya digo, quería decirlo porque sé que hay un arraigo muy, muy importante. Te agradezco de verdad enormemente porque sé que tenías otros compromisos y que estés aquí con nosotros. Entonces, preséntate. Muy bien. Buenos días. Bueno, lo primero, gracias de verdad por invitarme y sobre todo por estar acompañado con amigos y de nada más oírlos, pues aprender, ¿no? Que al final creo que en esta vida vinimos a aprender todos y en el pan nos queda mucho. Bueno, pues yo me llamo Luis Alberto Lera, tengo un restaurante en Castroverde de Campos que se llama Lera. Estamos especializados un poco en cocina de caza, bueno, en guisos. Es un restaurante rural, un poco perdido en un pueblo pequeñito de 300 habitantes en la Tierra de Campos, en el cual intentamos cocinar el entorno. Y dentro de esa cocina del entorno, pues creo que lo más importante y una de las cosas más importantes que nos rodean es el cereal. Por lo tanto, tiene mucho que ver estas jornadas quizá en nuestra zona, ¿no? Es decir, cereal, panadería y cocina, que va todo muy unido, y sobre todo que el pan forma parte de nuestra cultura desde que nacemos hasta que vamos creciendo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, gracias y espero que tengamos buena mañana entre todos. Muy bien, Alberto, gracias a ti por venir. Y bueno, Jesús Monedero, como he dicho antes, nos conocimos hace años en un evento que organizaste a Artesa Fenomenal para poner en valor el pan de la restauración. Vienes de Ocaña, restaurante El Palio, y preséntanos un poco lo que haces. Creo que también eres profesor, ¿verdad? Me parece que eres profesor de cocina, también eres profesor de panadería. Y creo que luego te haré una pregunta que me llama mucho la atención. La máquina es un campeón, ¿eh? Bueno, yo soy Jesús Monedero. Un honor para mí poder arrimar el hombro a esta causa y os felicito por la iniciativa. Entonces, bueno, pues yo soy cocinero, ¿no? Mis comienzos en el mundo del pan, que me flipa, aparte de ser cinco generaciones de panaderos, ¿vale? Pues
Todo empezó con 5 años, que me iba por la tarde después de colegio con mi padre a barrer el almacén de migas, que lo hablábamos ayer, ¿te acuerdas? Sí. Luego ya subí de categoría y me pusieron a raspar latas y a untarlas con aceite, para tortas y todo eso, ¿vale? Y luego, pues nada, estuve estudiando BUP y todo eso. Pero a mí me gustaba mucho de siempre porque mi abuela tenía una fonda, por parte de mi madre, entonces hacía comida, pero a mesa corrida, había una mina en Villarrubia, en el pueblo de mi madre, a 12 kilómetros de Ocaña. Y siempre me ha gustado mucho el tema de la cocina porque me parecía fascinante, maravilloso. Y luego en la panadería, el grupo Monteagudo Editores tenía la confitería española. Entonces, nosotros siempre la hemos recibido en páginas amarillas en edición blanco y negro. Y yo veía entonces a los pasteleros y todo eso con los gorros y a mí eso me parecía un mundo de glamour. Entonces, yo quería eso. Y además lo quería en plan bien, no a poner cafés por la mañana, que es totalmente genial, fantástico, pero no era lo que a mí me llamaba la atención. Y tampoco trabajar en una panadería como mi familia, con el gorro de propaganda y... O sea, yo quería un poquito más guay, ¿no? Entonces, fui a la escuela de hostelería en Aranjuez y a partir de ahí, pues, estuve trabajando con Pepe Rodríguez, con... en el Mateo en Oyarzún, con María Luisa Zeiza. Luego fui al Racó de Canfaves con Santa María y ahí estuve de jefe de partida en pastelería y luego pasé a Cuarto Frío. Y me ha dado la oportunidad de conocer en el Hotel Ritz también, que fue donde conocí a Santi, que en paz descanse. En fin, me ha dado la oportunidad de conocer a buenos profesionales y tener a día de hoy muchos colegas que están en la Champions y joder, estamos ahí siempre aprendiendo y consultando, cualquier duda, es un apoyo muy grande. Entonces, mi hermano de manera paralela estuvo en la sala, igual trabajando en el Hotel Palace, en el Hotel Ritz, en Zalacaín, estuvo bastantes años, luego se fue a Londres. Entonces, como somos dos hermanos y la panadería la gestionábamos con mis tíos y eso, el único que seguía con el hilo era yo. Entonces, mi hermano y yo montamos un restaurante, que ha sido nuestro sueño, le tenemos en la calle Mayor, en la calle principal de Ocaña, y abrimos en el 2009, entonces estamos muy contentos y desde el segundo mes yo empecé a hacer pan. A mi padre no le sentó muy bien, pero yo veía, yo ya controlaba, joder, había trabajado en grandes casas y encima con cargos de responsabilidad en cocina con chefs franceses y todo eso, ¿no? Que te meten caña. Entonces yo veía el pan, siempre he hecho pan, pero yo quería el pan, en el restaurante hay que hacer el pan, porque siempre decimos de Francia, pero todos mis colegas franceses, italianos, hacen el pan, y aquí no, pero es que España es panarra, pero es que encima Castilla es súper panarra, y si no hay cultivo de cereal en Galicia, es súper, súper panarra, que por ejemplo en Bélgica hay una biblioteca de masas madre de 100 años, de todos los países, la representación española es gallega, una masa madre gallega, es la que nos representa, ¿vale? Con lo cual a mí me parece fascinante. Y bueno, pues estamos ahí en el restaurante y bueno, decir, ya para no alargarme más, que he hecho pan en Tailandia, en Maldivas, en Doha, en Croacia, en Italia, en Nápoles, en Verona, Milán, París, Burdeos. Y para mí es un honor. Y he hecho pan con holandeses, con americanos, con estadounidenses. Y para mí me llena, porque el pan está vivo. Tú haces un guiso, le apagas y tiene una temperatura residual. Se te puede pasar de cocción, da igual. Pero es que estos son fermentaciones. Controlar el 80% de actividad láctica sobre un 20% de acética, fermentaciones en frío que te facilitan el trabajo, tal. En el restaurante, desde que hacemos el pan hasta que lo servimos, elegimos la materia prima, vemos todo el proceso del cliente, cómo se lo come. Eso es fascinante. Y en eso, por ejemplo, nos hace disfrutar un poquito más que al panadero, porque el panadero no está en el momento que el cliente lo disfruta, y nosotros sí. Pues sí, bueno, también contamos con la presencia, aunque en este caso va a ser virtual, de Alexis García, que también es panadero, fantástico pastelero, también hace una bollería impresionante, después tenemos todavía por aquí algunos panetones que nos dejó, que están de muerte, algunos bollos tipo Río, con diferentes elaboraciones, que es un río vegano, totalmente vegano, no lleva huevos, no lleva mantequilla, lleva aceite, bueno, es una receta buenísima. Podéis ver todas estas colaboraciones en el video que grabamos el viernes, y Alexis García también nos dejó unas palabras y nos
la restauración, porque él tiene muchísimos amigos chefs y también le apasiona el mundo de la restauración. Entonces, como todos nosotros, le digo, por favor, haga unas palabras. Y bueno, vamos a poner ahora el vídeo de Alexis García para ya terminar la ronda un poco de presentaciones y él empieza a contar también un poco lo que opina. ¿Vale? Buenas tardes, mi nombre es Alexis García y soy ganadero de las Islas Canarias. Buenas tardes, mi nombre es Alexis García y soy panadero de las Islas Canarias. Tenemos una panadería en el suroeste de Tenerife. El nombre del negocio es 100% Pan y Pastelería y en el 2019 quedamos la miga de oro de la comunidad canaria. Un poco me gustaría contar mi historia o mi experiencia con los restaurantes y con los cocineros, porque la verdad tengo una relación muy estrecha con ellos, porque llevo trabajando desde hace algunos años. Y un poco queríamos dar nuestra visión de cómo ayudar a la hostelería, ¿no? A los cocineros, por nuestra parte, para poder darle ese valor añadido que creemos que necesita en algunos casos el pan en las mesas, ¿no? Donde se le da valor a otras cosas como el aceite, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hacer lo mismo con el pan? Nosotros, por ejemplo, para hacerlo práctico, tenemos algunos panes con papas canarias o incluso con aceite de oliva de las islas, o hacemos un pan con agua de mar, que lo llamamos pan de costa, porque al final estamos en una isla, ¿no? Y esta es un poco la aportación que nosotros queremos, la ayuda que nosotros queremos prestar a los cocineros, dándole un trato más cercano e intentando escuchar cuáles son sus necesidades, porque todos los cocineros no tienen la misma forma de hacer las cosas. Entonces, la idea nuestra es acercarnos a ellos, escuchar y ver en qué podemos aportar para que ese valor añadido que le falta algunas veces a este producto en las mesas de los cocineros, pues sea más fácil poderle dar ese valor. Y bueno, un poco esa es mi experiencia y quería compartirla con vosotros. Así que buena suerte y nos vemos en el camino. Gracias. Es que la leche, macho. Yo es que lo escucho y es que me viene todo por aquí. Me viene todo por aquí. Bueno, pues hemos visto ya la aportación de Alexis García, que como dices tú, bueno, es el viernes pasado y es un tipo de este, como todos los que estáis aquí, sois todos unos auténticos grandes, la verdad. Estamos encantados con las jornadas que estamos haciendo aquí en Investigo Clave Conec, que está suponiendo un grandísimo esfuerzo, desde luego, y perdonarnos cuando tiene problemas técnicos de micrófonos o de transiciones en los vídeos, en las cámaras, porque somos jóvenes inexpertos en este mundo multimedia y virtual, pero bueno, lo estamos haciendo con todo nuestro cariño y cada día vamos mejorando. Agradezco enormemente al equipo que hay detrás, la empresa que se está dejando la piel, de verdad. Estoy encantado con todos, porque sin ellos hubiera sido imposible hacer todo esto. Bueno, pues nos hemos presentado y voy a también presentar brevemente, porque no me quiero extender, porque tenéis cosas más interesantes que contarnos. ¿A quién represento yo? ¿Quién es la empresa que está detrás un poco de esta organización, de estos panes, de estas harinas, de esta selección de cereales que tenemos en la entrada? Ese cariño y esa pasión que también nosotros ponemos en todo lo que hacemos. Queremos estar en toda la cadena de valor, empezando por el agricultor, los centros de investigación y campos de ensayo, universidades, gente que sabe mucho de agricultura ecológica, técnicos. Queremos estar con los agricultores, y la gran parte de nuestras materias primas las compramos directamente de agricultores desde hace muchísimas décadas. Creo que es muy importante saber de dónde viene, qué es lo que necesitas, crear las sinergias. Hacemos nuestro trabajo de molinería lo mejor que podemos. Somos Molinos del Duero, una empresa de Zamora, nuestra harina bandera, la harina tradicional zamorana, marca de garantía. Sobre todo lo que buscamos es, porque busco yo principalmente, y lo tenemos arraigado, es hacer las cosas bien, estar con el cliente, ayudarnos, avanzar conjuntamente, no solo con el producto y el cliente, sino que debemos llegar a una relación mucho más potente, que nos ayude a nosotros, que nos dé valor añadido a toda la cadena. Por eso, como digo, tocamos desde la agricultura hasta el punto final, que es el consumidor final, en vuestro caso, los restaurantes, y que todo este trabajo tan importante y
tan apasionante. Y yo, sin más, lo que sí me gustaría es que establezcamos un poco un debate y aquí podemos hablar de muchísimas cosas. Entonces, no sé si queréis, si os parece o como veáis, podemos empezar a hablar un poco, que nos digáis, por ejemplo, Rubén, aunque ya hemos lanzado algunas pinceladas, ¿cuál es tu visión del PAN? O ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te gustaría que fuera cambiando? Para, sobre todo lo digo con la idea de que de este coloquio salgan ideas que la gente pueda aprovechar y potenciar al máximo. ¿Puedes contarnos un poco, Rubén? Habéis hablado, que es verdad que todo empieza en agricultura, ¿no? Hemos hablado del agricultor, hemos hablado del molinero, hemos hablado del panadero y hemos hablado del restaurante. Pero para que llegue al restaurante hemos hablado de la cadena de distribución. Creo que sería interesante comercializar el pan, como se está haciendo ahora, que normalmente el panadero viene directo y te lo vende, pero ¿por qué no montar una cadena de distribución? ¿Por qué no una empresa que distribuya panes de distintos panaderos? ¿Por qué yo no puedo tener esto en el restaurante? Pero para tenerlo, primero tengo que saber que existe y luego tengo que saber dónde comprarlo. ¿Sabes? Me parece que está muy mecanizado el tema de... Yo, lo del pan lo comparo con la cerveza y café. ¿Cuántas marcas de cañero tienes? Una. ¿Cuántas marcas de café tienes? Una. ¿Qué pan gastas? El de un panadero, ¿ese que hace? Bueno, si yo quiero gastar el de ese panadero, a lo mejor para una mesa. Pero a lo mejor quiero tener otro pan de otro sitio porque voy a una tapa que me ayuda. ¿Por qué? Porque el pan es tan importante que puede acompañar, ayudar o estropear, entre comillas, un plato, sobre todo por la potencia del sabor. Por eso hay veces que necesitas un pan, a lo mejor mucho más neutro, para hacer un bocadillo, porque tú te comes un bocadillo de jamón y cuántos bocadillos de jamón que tienes por ahí, no sabe jamón. ¿Por qué? Porque el pan le puede. O sea, es tan importante saber elegir el pan de cada momento y sobre todo en la restauración, en lo que es un restaurante, por supuestísimo. Pero ya en un par de tapas ni te cuento. O sea, en un par de tapas el pan, de elegir bien, de elegir mal, el pan en un tapeo es... parece que es una pieza súper clave que prestamos poca atención. Y muchas veces es porque a lo mejor no conoces ese producto porque nadie te lo ha ofrecido. Viene un distribuidor, usted que vende 20 marcas de vino. ¿Tú qué vendes? 20 marcas de refrescos. ¿Y por qué viene alguien a decirme, oye, mira, yo he montado una empresa a de Zamora porque sí, nosotros sí, estamos aquí. He montado una empresa donde yo me he puesto en contacto con el panadero de Carvajales, Almendra, Almaraz, Villaseco, Castroverde y tal. Yo voy a comercializar sus panes. Entonces, tú me ofreces esos panes a mí, llegan a mi casa porque tú me los traes. Me parece que si una empresa, pues a lo mejor chula, creo que no existe, a lo mejor no existe porque no es viable, pero para mí, desde el punto de vista empresarial y egoísta de poder comprar cosas guays, para mí sería genial que alguien fuera a mi casa a ofrecerme esos panes y poderlos tener. No sé qué opináis del tema de la comercialización. Eso que está diciendo, la verdad es que tiene muchísimo sentido, porque... Además, una vez escuchaba a José Carlos Capel decir que ¿por qué no se pone en las cartas el pan de fulanito, el maestro que ha hecho el pan? No tiene, o sea, tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo, porque, y, mira, hay mucha demanda de buen pan, ¿vale? Y de hecho la gente está haciendo pan en casa porque demanda pan, que sí que es verdad que hay muchísimos panaderos, genial, la mayoría, el 99% hace un pan que te cagas. Pero hay gente que demanda otra cosa y luego nos quejamos del supermercado, de no sé qué, tal y cual. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que está haciendo pan en casa y hay ciertos hornos que lo hacen y lo distribuyen por mensajería. Vale. Y dice, ya, pero es que yo quiero el pan del día. Ya, pero es que un pan no tiene por qué ser del día. Es que de hecho el pan se asienta a las 12 horas. Nosotros en el restaurante solo hacemos el pan del día, la focaccia. Pero los demás los damos mínimo del día anterior y a veces hasta 3 días. Antes de, y no tocan cámara. Yo los dejo tapaditos en la cocina después del servicio y hoy amaso el pan que voy a hornear mañana que voy a servir pasado. O sea, desde que yo saco la harina hasta que se consume pasan mínimo 2 días. Pero hay veces que lo sirvo con 3 días y 4. Y yo lo digo, le doy un golpecito de 8 minutos a 180 para que recupere la corteza. Pero por dentro está sentado, se corta perfectamente. Tú haces una hogaza, por ejemplo, la broa gallega esa. La sacas del horno, la partes y, bueno, esa igual tiene mucho alveolo, pero un pan bregado le partes y la miga está muy húmeda, te la cargas. Tienen que pasar mínimo, y eso está en los libros, 12 horas. Y a partir de ahí el pan se asienta, pierde esa humedad
caliente que apelmaza la miga y el aroma cambia. Pero es que el de 2 días también, pero es que el de 3 días también. Con lo cual, eso es cultura. Y es que se desconoce. Yo esto, por ejemplo, Iván Yarza me pasó un documento donde se certifica que a partir de las 12 horas es cuando el pan se debe consumir para que las enzimas se digieran mejor el organismo, tal cual, ¿vale? Un pan de calidad, en formato grande. Y luego también, a raíz de esta, yo estoy en el Club Richemont, que no lo he dicho antes, soy el único cocinero del Club Richemont, ¿vale? Entonces ahí, desde el año pasado, desde hace ya 1 año y medio, para mí se me ha abierto un mundo, porque yo llevo muchos años haciendo pan, pero he hecho muchos errores. Sin embargo, en Richemont, joder, a mí, el maestro Carlos Mariel, Jorge Pastor, Roberto Fernández, es que Manuel Flecha, Torindo Ferro, es que a mí me han abierto la visión del porqué de las cosas, las fermentaciones y todo eso. Y entonces, todo eso es lo que a mí me da confianza para yo poner el pan en la mesa y decir, es de hace 3 días. Y está contento. Y la peña le encanta. La focaccia no. La focaccia es un pan con mucha hidratación, que es crujiente y súper jugosa y muy alveolada. La focaccia, esa sí que la hago en el día, que la masa es vieja. La masa es del día anterior, pero los demás panes de hace 3 días. Por eso lo que te quiero decir, que lo que tú dices, porque tú en tu establecimiento no puedes tener la focaccia de Roberto Fernández de Costra. Me gustaría hacerlo, saber hacerlo y hacerlo allí, claro que sí. Sí, pero si no puedo, claro, o no te llama... Es la posibilidad, efectivamente. Claro, tú quieres, por ejemplo, la focaccia de Costra, o quieres una broa de Guillermo Moscoso, o quieres... Es que tiene muchísimo sentido. O quieres una telera cordobesa auténtica de Antonio Fernández, ¿me entiendes? O sea, el pan, igual que compramos los vinos de fulanito, de menganito, o los quesos de Rubén Balbuena, que es un máquina, por ejemplo, pues tú quieres... No, yo quiero... A mí, por ejemplo, Rubén Balbuena, hablando con él, digo, joder, Rubén, hago el brioche, pero la mantequilla, tío, no me llega. Digo, no me huele a París. Yo le dije eso. Dice, tú tranquilo, ¿cuánto la quieres? Dice, la pongo a madurar, a enraciar. Digo, nada, 2 meses, pum. Brios, París, ¿me entiendes? O sea, tú hablas con tu productor, con esto igual, ¿me entiendes? Igual que nos pasa con las harinas, que yo hablo contigo, digo, Juan, ya, pero esta es harina, joder, esta te emite el 100% de agua, un kilo de harina, 1 litro de agua, ¿me entiendes? Luego la gente hace pan en casa y dice, joder, es que no me sale, pues le he echado 600 de agua a 1 kilo de harina, ya, pero ¿qué harina has usado? ¿Me entiendes? Es que, ¿sí o no? Claro. La Gold Medal esta, guau, eso es la caña, es que le puedes meter hasta 1,100, es decir, 1 kilo de harina, 1,100 de agua. ¿Sabes? Y la masa está con estructura. Y luego es cuando te salen todas las pompas. ¡Qué brutal! Con esas harinas. Sin embargo, si haces una harina de media fuerza, una harina floja, ya te vas a hidrataciones más bajas. ¿Sabes? Y no te salen esas pompas que son tan vistosas. Bueno, yo siguiendo un poco el hilo de todo esto, yo como soy muy, muy zonal, ¿no? Y quiero que el ERA cada vez sea más un restaurante más cerrado en sí mismo y en su zona, y trabajo diariamente para eso. Es decir, yo siempre cuento que yo antes trabajaba con 300 productos y ahora trabajo con 60, porque cada vez quiero saber de dónde viene la harina, de dónde viene el queso, de dónde viene esto, porque sobre todo me he ubicado ahí para que esto sea real. Y con el pan, yo trabajo con el panadero de Castro Verde y con el panadero de Villamayor de Campos, con Chus. A los que hacen un pan bueno, está rico, pero tenemos que ir más allá. Y no digo por estos panaderos, digo por la estructura de panaderos de nuestras zonas, en las cuales tenemos la única marca de calidad de harina nacional, que es la harina tradicional zamorana. Tenemos esa posibilidad, que la tenemos en la puerta de casa, y sobre todo creo que el pan, aparte de ser un alimento, tiene que ser un alimento sano, y es donde yo quiero llegar. Es decir, no podemos estar tomando harinas que no sean ecológicas, que no sean integrales. Primero, porque no nos van a causar el mismo bien para el cuerpo que una harina integral o ecológica. Entonces, creo que deberíamos, no solo desde los restaurantes, sino desde la propia sociedad, a decir, primero, que el pan es bueno, pero siempre que se trate bien. Y de esto creo que Jesús sabe bastante más que nosotros, ¿no? Porque yo al final soy un simple consumidor y tengo un restaurante. Sé el pan que me gusta y el que no me gusta. Lo que sí tengo claro es que el camino por mejorar es de un 90%. Estoy segurísimo. En cuanto a las panaderías, salvo raras excepciones, hablamos de Iván Yarza, de grandes panaderos, gente que está haciendo un trabajo magnífico, yo digo la zona que conozco. Entonces, en la zona que conocemos, que somos zamoranos, creo que tenemos un camino por andar muy grande, que es el que nos falta, sobre todo el que el pan sea un producto sano y que el pan que podamos consumir en los restaurantes
sea cada vez mejor, ¿no? Es decir, es bueno, efectivamente, es muy bueno. Puede ser mejor, infinitamente mejor. Entonces, ahí es donde quiero que trabajemos. No seamos conformistas, ¿sabes? Y luego es verdad que tiene que haber todo tipo de panes, porque hay todo tipo de bolsillos. Yo nunca he dicho que el pan tenga que ser una cosa barata, porque al final esto es gastronomía, esto es comida. Y es una comida que lleva mucho trabajo detrás. Elegir el trigo ecológico en condiciones, llevarlo a un molino de piedra, que eso obviamente encarece mucho más. Entonces tiene que haber, pues como todo, hay vinos de 15 euros y hay vinos de 150. Pues tiene que haber panes también en todas las medidas, efectivamente. Tiene que ser así, es decir, si tú quieres comerte una barra en un bocata en tu casa y no le das importancia al pan, pues te tendrás que comprar una barra de 0,75. Sin embargo, yo que quiero comprar un pan bueno, tengo que tener la posibilidad de comprarme un pan de 2 euros, 2,50 o 3 euros, porque es el precio-coste que debe valer ese pan y sobre todo es lo justo. Y al final en lo justo tiene que ir todo eso, ¿no? Entonces creo que hay un trabajo por hacer, que los cocineros panaderos lo estéis engrandeciendo. Empezaron ya varios panaderos un poco punteros y ahora desde las cocinas de muchos restaurantes, tú has nombrado a Jesús antes, estás tú, hay muchos cocineros que lo van haciendo. Nosotros encima tenemos un restaurante en el que se consume una barbaridad de pan, una barbaridad, porque todos son salsas. Claro, es pan de mojar. Entonces a mí me frustra a veces no tener un pan cada vez mejor. Y no digo que sea malo el que tengo, oye, encantado de mis panaderos y que lo hacen muy bien y sé que es un trabajo muy duro el del panadero, pero creo que es mejorable. Igual que los cocineros nos esforzamos por mejorar día a día sin que nadie nos presione, en la panadería sí que ahí hay un reducto que se van acomodando, ¿no? Entonces, también creo que nos hace flaco favor el pan que viene de fuera, ¿no? Esas bajadas de precios, esas cosas, el panadero al final, claro, obviamente los negocios son para ganar dinero y ellos se asustan. ¿Qué pasa? Que al asustarse, pues van bajando calidad. Entonces creo que ahí tenemos que dar un golpe de atención para que esto cada vez sea mejor. Y dentro de lo que decía Jesús, al final es verdad que esto es un producto gourmet. Pero es que no es por cortarte, sino por participar en la conversación según van surgiendo los temas. Tú has dicho que el pan bueno vale. A ver, si es que el pan malo vale más. Tú, cuando nos hemos sentado en esta mesa, lo primero que has hecho ha sido coger eso, que es un centeno 100%. Y has dicho, joder, lo que pesa este pan. Es un centeno. Igual que nos bebemos un vino que no tiene nada que ver, un vino del año tinto, ese vino se envejece en barricas, pasan 15 años o lo que sea, va cambiando sus matices, va ganando en peso, en estructura, y encima esto es una zona también de vino, y pues ese vino ha evolucionado. Eso es un centeno. Entonces, no podemos esperar un pan como la broa gallega esa, super alveolada, con un centeno 100%, que es ladrillito, pero es que hay que saberlo comer. Le cortamos fino y es como se come. No te vas a comer un bocadillo con... ¿Me entiendes? O sea, nos falta lo que es abrir la mente en eso, en el conocimiento. Y luego, lo que te quería decir. El pan barato, cuando tú ves 3 barras, 1 euro, tú lo pesas y el precio del kilo... El pan siempre ha estado legislado y es que ahora parece que no. El peso del kilo... Tú compras una barra, por ejemplo, o una barra de la mía, de estas que he hecho, las pesas y pesas una de estas de multitud, de todo a 100 o lo que sea. Y es que no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Estás comprando peso. Sin embargo, ya parece que se nos ha olvidado. Por eso, el precio del pan, pues ronda de los 3 a los 5 euros el kilo, ¿vale? Tú te compras una hogaza, yo cuando hago panes y me los compran, yo los vendo a 5 euros. Encantados. Son panes en masa, 780, 750 en masa, ¿vale? Luego con la temperatura pierde un poco en el horno por la evaporación. Joder, la gente encantado, porque tampoco son panes... Tú, un centeno, no te vas a comer un centeno todos los días. Lo cortas en rebanadas y luego lo vas tostando. Y son panes que te aguantan 4 o 5 días. Entonces, es cambiar la mentalidad, ¿me entiendes? ¿Te haces un bocadillo? Pues una barra, genial. En el día, tal y cual. Pero, joder, cuando tienes un pan de estos grandes... te prolonga y, joder, ¿por qué no vas a gastarte ese dinero? Si al final pagamos por un café en Madrid 1,50. Aquí no sé lo que cuestará, pero en mi pueblo 1,40 un café. Joder, ¿y el pan? ¿Le vas a dar a tus hijos, que yo tengo 3 barras a 1 euro, y luego te vas a tomar un café con un colega y le invitas y te has gastado 3? Joder, tío, es que el pan, las lentejas son súper nutritivas, la ternera es súper nutritiva,
La merluza, si no tiene anisakis, es súper nutritiva, pero el pan está en la base de la dieta nutricional. Forma parte de nuestra cultura, de nuestra historia. En los cuadros de antiguamente ya estaba el pan leudado, el pan fermentado. Y es el único alimento que realmente podemos decir que es la hostia. Tiene connotaciones religiosas. Jesucristo se materializa en pan a través de la Eucaristía. El único alimento que es la hostia es el pan. Así lo veo yo. Eso es verdad. Lo que pasa es que sí, es verdad que es lo que te decía, y tienes toda la razón. Por eso creo que nos queda mucho por avanzar, porque es un tema cultural. Si yo sé que el pan va por peso, pero a ver cómo trasladamos esto a la sociedad para que sepan diferenciar uno de otro. Pero, ¿qué pasa? Que eso al final indirectamente nos hace daño a todos, porque el panadero, que es al final el que vive del pan, cuando hay esas bajadas de precios de un pan que nosotros sabemos que es malo, pero el usuario lo duda, porque le están dando 3 barras por 1 euro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso al final repercute en que el pan de la panadería artesanal no sea tan bueno. ¿Por qué? Porque ellos al final quieren ir a precio. Porque no han entendido que ellos tienen que vender el pan caro porque es mucho mejor el suyo. Entonces, creo que ahí es donde radica un aprendizaje, que es verdad que tú en este aspecto has avanzado mucho porque te has dedicado a hacer pan, nosotros porque somos consumidores de pan, pero claro, la inmensa mayoría no lo distingue porque lo que va mirando es ese gasto. Y luego tienes razón, se va al bar y se toma 10 cañas y paga 2 rondas. Entonces, un cubata, claro, eso es. 5 pavos, sí. En un pueblo de Madrid ya te va a 14. Claro, y no sabe que este pan de centeno lo puedes tener 4 días en casa y puedes tomar todos los días de desayuno, de comida y un poquito de cena. Y hablamos de nutrientes, de fibra, Claro, lo que pasa es que hay un tema educacional muy grande aquí, que es donde creo que debemos... Claro, pero es que a veces, si tu competencia te va apretando con precio, efectivamente, tú no sabes bien, y por eso es importante a veces esa comunicación entre la cocina, los consumidores finales, para que el panadero también vea que aparte de hacer un pan barato, que también es pan, sí, y todos los panes valen, evidentemente yo prefiero uno elaborado de otra manera, pero todos los panes, todos son buenos. Pero evidentemente el panadero se puede sentir constreñido, y qué hago ahora porque me está apretando, y claro, nadie puede dar duros a 4 pesetas. Efectivamente. Entonces al final o ahí o te desmarcas un poco por intentar hacer valor añadido si consigues esa clientela o la buscas, pero que no es nada fácil el trabajo del panadero, o a lo mejor la inercia natural es a intentar abaratar. Este es un tema, es la pescadilla que se muerde la cual, sí, sí, que os pasa a lo mejor también a vosotros, o pasó en su día, o que me pasa a mí en las harinas, y la que yo también intento huir. Es que yo creo, Juan, porque todo esto del precio es importantísimo, por supuesto, porque el dinero es importante, pero lo que está claro, y esto ha pasado en todos los gremios y sigue pasando, es donde tú entras por dinero, sales por dinero. Ah, ya. El que a precio entonces, lo mata, a precio muere, ¿no? Siempre. O sea, si tú llegas y dices, yo 5 céntimos más, pero ahora puedes ganar otros 5 más, y al final no venderá ninguno de los dos, porque claro, los tendrán que dejar de mostrar. Entonces, tú puedes entrar en esa guerra. Tú decides si lo haces. Yo creo que estamos poniendo, hay que ver la mesa. Estamos hablando de un pan como Dios manda. Entonces, si yo fuera panadero, yo apostaría por la calidad. Coge el micrófono que se te oye mejor. Que tenemos algún problema. Vale. Entonces, lo que creo es eso, que hay que poner en valor el pan, por supuesto. Que tenemos que aprender del pan, muchísimo. Si yo no sé nada. A mí me gustaría eso, pues, cuando viene el panadero, oye, mira, Rubén, pues he hecho este pan, lo he hecho así, la masa madre es de esta manera, tiene esta corteza por esto, sabe a esto porque yo, que me explique un poco, porque luego además es verdad que el cliente es agradecido, porque cuando se sienta y prueba el pan, no, ¿de dónde es este pan? O sea, no te dice si le pone nombre, pero sí, ¿de dónde es? No es del panadero, es el pueblo, ¿no? Aquí en Zamora es muy así, ¿no? ¿De quién es? Pues mira, este es el que lo hace el de Jesús, el de entrada, lo hace... Entonces, vamos a poner en valor eso. Y creo que es más interesante, siendo panadero, apostar por una calidad e intentar también trabajarte la comercialización, de verdad. Para mí creo que es muy importante y creo que hay un vacío ahí terrible. El panadero hace su pan, llega, se lo mete a la furgoneta, sale a vender, perfecto. Pero un valor más, un punto más. O sea, igual que vas, llamas al frutero y te manda una mercancía fabulosa a casa, ¿por qué no hay alguien que pueda hacer eso también con el pan? Porque yo quiero tener panes de Zamora, pero a lo mejor quiero tener varios, porque quiero usarlos para distintas cosas. Si es la grandeza del pan es esa, que hay muchos panes. ¿Y por qué no utilizar muchos panes o varios panes en un restaurante, en un bar? Ya te digo, en un restaurante me parece increíble, pero si hablamos de tapeo me parece muchísimo más increíble lo del pan, porque es
la base de casi todo el tapeo es eso. Tú puedes ir a comerte un montadito de lomo y el filete de lomo puede ser guay, pero como el pan no mole, el montadito sí. Ya no está tan rico. Porque al final, de todo eso, ¿cuál es la cantidad grande que vas a...? Es el pan. Uh-huh. Lo que más lleva es pan. Entonces, apuesta por el pan, joder. ¿Qué es verdad que vale? Pues claro que vale, pero ¿cuánto vale? Si hacemos números al final, ¿qué es? El precio es ridículo, el precio que tenemos con el pan. Es muy barato, joder. Es una cosa que tú puedes comprar todos los días o cuando sea, porque el desembolso no es muy importante lo que tienes que hacer. Vamos a buscar calidad, calidad a un buen precio, donde el agricultor, el molinero, el panadero y todos se puedan ganar la vida tranquilamente, pero apostando por una calidad y dándonos cosas ricas para comer, que eso también es salud, joder. Es lo que creo. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rubén, y con vosotros. Sé que no es nada fácil, pero yo creo que deben apostar por lo menos en una línea por la calidad. Pueden tener diferentes líneas de producto y de trabajo, eso no hay ningún problema. También quiero decir que hay grandísimos panaderos en este país, en esta comunidad autónoma, en esta provincia, que hacen unos panes increíbles. Hay muchos panaderos también que son de pequeñas localidades o pequeñas zonas rurales, que tienen unos panes espectaculares. Lo que pasa es que a lo mejor no han sido capaces de poder salir a venderlo o no tienen tiempo para comercializarlo porque desde pequeño aprendieron ahí y están todo el día. Porque yo lo que valoro mucho del trabajo del panadero también es, veo que es súper sacrificado, y el vuestro también lo es, desde luego, que es que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo. Algún panadero, salvo excepciones, que se puede organizar o tiene algún familiar o algún empleado de verdadera confianza, que eso también es difícil, para poderse librar algún día, etcétera. Entonces, bueno, que yo sé que no es fácil, pero vuelvo a decir, aquí hay grandísimos panaderos. Lo que tienen que hacer es dar un paso un poquito hacia adelante, seguir haciendo lo que hacen, intentar ir mejorando y que se comuniquen más con todos vosotros. Hay otra cosa, Juan, que a mí me parece también, o sea, yo voy todos los días a mi restaurante o a mi tabernilla y a trabajar. Y claro que tengo platos que son los platos de la casa, los platos que la gente los pide, que los demanda, que no puedes quitar, ¿vale? Pero siempre intentas hacer otra cosa más. Primero porque aprendes, segundo porque te entusiasma, porque joder, te da un poco de vidilla, porque a la gente pues le sorprendes con algo. Hay muchos panaderos que solamente han hecho un pan en su vida, ese pan. Joder, sigue tú también lo que hacemos o lo que se hace en hostelería, ¿por qué no lo hace también el panadero? En todos los gremios se hace. Los cerveceros se buscan movidas para cervezas distintas. Los vinateros, por supuesto. El panadero, yo creo que es una persona que hay veces que eso, que se limita mucho a... Mira, no, es que yo sé que yo hago este pan y a mí no me cuentes historias ni nada. ¿Eh? También hay que evolucionar. Hacer cosas, mira, por además, por lleva tiempo, mucha razón. Es más divertido, es vida, joder. Sí. Lleva mucha razón, porque lo he visto en mi casa. Hemos pasado, me he criado en esto. Entonces, de una masa blanca sacas todo el surtido. Joder, tío. Joder, macho. Compra centeno, tritordeum, espelta, haz panes con, yo qué sé, hay un montón de variedades de trigo, que eso es eso es el camino también, Juan. Sí, eso es parte nuestra, nosotros, que tenemos que explicaroslo bien y transmitiroslo. Igual que decimos, este vino es tempranillo, este es Cabernet Sauvignon, yo quiero saber que este trigo es, pues, X. O lo que decía Luis Alberto. Trigo Chamorro, que es el de mi pueblo. Lo que decía Luis Alberto en el caso de la harina tradicional zamorana, ¿no? Sí, que es una harina de aquí, con trigos de Zamora, claro, de Castilla, claro, y León. Claro. Entonces, eso a mí me mola, ¿sabes? Yo salgo de mi casa en Ocaña, en la meseta, y yo salgo a correr y es todo campos de trigo. Yo a 100 metros de mi casa tengo campos de trigo. Entonces, lo que decías tú, joder, en nuestra tierra, nosotros nunca vamos a ser famosos por vender el pescado de la bahía. Ya. La caza. Yo fíjate, yo por romper una lanza por los panaderos, creo que tenemos razón todos, pero también ellos tienen un punto añadido en una cosa. Nunca se le ha dado el valor al pan que tiene. Pues sí, entonces, totalmente no de acuerdo. No podemos vender algo en lo cual no le damos valor. Porque es algo, es decir, lo mismo que está pasando, pasó en el vino, está pasando en la cerveza, ha pasado en los quesos, pero en el pan hay que dárselo. Sí, encima es verdad eso, pero tú a lo mejor un cervecero, bueno, a lo mejor no, tú un cervecero, tú le aprietas en el precio, tú negocias el precio. ¿Tú has negociado el precio del pan alguna vez con el panadero? Yo no. ¿Nadie? ¿Quién negocia el precio del pan? Yo vine al panadero y digo, mira, o me quitas 10 céntimos o no te lo compro. Ni se me ocurre. No. ¿Cuánto no. vale? Sí, déjalo.
Entonces, si lo pasa que sí que es yo te diría que hay mucha gente que sí que se lo negocia, ¿eh? Sí, sí. Y pues que se lo hace recoger y que triste, le trata fatal. Tú debes ser una de las excepciones y tú, Luis Alberto, también. Yo no sería capaz de decirle al panadero, oye, o me quitas 20 céntimos, pero si es que no vale nada. Pero escucha, mira, rompiendo una lanza a favor de los panaderos también, pero también, a ver, joder, se trata de ayudar. Yo no estoy en contra de nada y a mí tampoco me gusta criticar a nadie, porque al fin y al cabo se trata de gente que vive de eso, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, en la industria de la panificación, joder, yo no tengo amasadora, yo hago el pan con autólisis. Es imposible que yo pueda hacer pan para un aeropuerto. Para eso está la industria, además que genera muchos puestos de trabajo tal y cual. Pero para el consumo cotidiano, en una panadería pequeña de pueblo, no puedes industrializarte, aunque sea con pequeña maquinaria. No puedes... A ver, a mí no me gusta en eso una cadena pequeñita de panificación. Joder, utiliza otros procesos. Sé diferente a la industria, no quieras hacer lo que hace la industria, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que a mí, y a partir de ahí, con harina, con no sé qué, da surtido, porque la gente, a mí vienen al restaurante y me dicen, joder, ¿y dónde podemos comprar panes así? Pues, hombre, no sé, habla con el panadero de tu pueblo, ten esa confianza y demándaselo. Dale esa iniciativa, dale el empujón, eso es. O sea, que es la pescadilla que se muerde la cola. Efectivamente, nosotros en el restaurante tenemos esa visibilidad. ¿Qué pasa? Que el panadero, quizá el que te lo diga, ¿dónde compras este pan? El panadero va donde el panadero y dice, oye, que el pan este son 3,20. Y dice, hostia. Sí, ¿me entiendes lo que decir? Es que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No hemos dado el valor que creo que debemos dar al pan. Y eso el panadero, obviamente, ha caído un poco en la desidia de decir, pues lo industrializo porque si al final es más fácil. No, bueno, y no me lo van a pagar a lo que realmente es. Descanso un poco más. Creo que es algo que todos, nosotros desde los restaurantes, quizá porque tenemos más visibilidad, ellos desde las harinas y cualquiera, debemos darle el verdadero valor. Porque si le damos el verdadero valor, todo el mundo se va a preocupar de lo que hace. Sí, estoy seguro que en Toro no usan los mismos corchos en el vino que usaban hace 20 años. Y Rubén sabe mucho más de esto que yo. De hecho, no tiene nada que ver el vino. Eso es. Tiene algo que ver el vino de hace 50 años. ¿Qué pasa? Que en el momento que se ha empezado a ver el vino y a encarecer, el tío compra un corcho mejor, compra barricas nuevas, se preocupa más en hacer esto, labra mejor la tierra. Pues esto en todos los procesos. Yo en el restaurante, obviamente, no hago lo mismo ahora que hacía hace 4 años. Porque ahora voy creciendo, me he preocupado en que sea así y obviamente mis parámetros de calidad son completamente diferentes a los que yo tenía hace 5 años. Entonces creo que es donde debemos trabajar todos un poco y, bueno, obviamente tú lo tienes mucho más avanzado en el tema del pan, pero a mí me da pena, coño, no tener un mejor pan. Me da pena, ¿qué quieres que te diga? Bueno, es que se disfruta. Lo irás teniendo con el tiempo, sin lugar a dudas. Sí, estoy seguro. ¿Os parece que pongamos un vídeo de Jesús Monedero haciendo pan en el horno de Pereruela, de la provincia de Zamora, que es que me encantó ese vídeo cuando lo he visto? Y vuelvo a decir que yo creo que los cocineros pueden o hacer algo de su pan, o hacer una parte, o comprársela a un cocinero, a un panadero, o lo que dices tú, comprarle diferentes tipos de pan, etc. Mira, fijaos en la masa.
Bueno, menuda maravilla de panes que se hace Jesús, aunque está claro que chefs como Jesús que se hagan el pan, pues no va a haber muchos. Yo creo que Jesús lo que está consiguiendo también con todo este amor y este cariño que tiene al pan es ayudar a que el resto de panaderos puedan vender mucho pan a muchos chefs que no tienen tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, Rubén, ¿tú qué opinas? Que no tienen tiempo y no se lo van a poder hacer. Claro que no. Yo lo que quiero es eso, es panaderos muy buenos y poder comprar el pan a ellos. Y yo no... me gustaría saber hacer pan, claro que sí, pero no se puede hacer todo. Entonces, yo lo que quiero es poner en valor el pan y que el panadero me haga un pan muy bueno y comprárselo a él. Yo no quiero hacer yo mi pan, yo quiero comprárselo a un panadero, pero que me dé opciones. ¿Por qué no puedo usar varios panes? Es que, joder, es así. ¿Por qué tengo una carta de vinos tan grande y tengo un pan? No. ¿Por qué? Porque vamos a darle el valor ese que tiene y vamos a proponerlo también, pues, yo qué sé, un plato. Pues mira, pruébalo con este pan, a ver qué te parece. Los entrantes, al final, cuando te sientas en una mesa, ¿qué es lo primero? El pan, ¿no? Lo primero el pan, y ya si te ponen un poquito de aceite o algo para mojar, es increíble. O sea, es lo primero que vas a meter en la boca cuando te sientas en una mesa. Pues, si es lo primero, pues que sea muy bueno, porque además es algo que ya que te active a pasar un buen rato, ¿no? Y el pan es lo primero que pruebas cuando te sientas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle el valor que tiene. Es una declaración de intenciones ya, ¿no? Claro. Un buen pan. Y creo que marca mucho lo que es un restaurante. O sea, tú cuando te sientas a una mesa y el pan no es muy bueno, es raro que lo demás vaya a ser todo muy bueno, creo yo, que a lo mejor me equivoco. Pero predispone. O sea, si tienes cuidado con el pan, seguro que con lo demás también, ¿no? Si ya empiezas con un pan mal, pues... Pero mira, hablando... A ver, los panaderos son los grandes protagonistas, ¿no? Entonces, una fórmula que a mí se me ocurre, para decir, ya, pero es que yo hago este pan y no me vendo, joder, ¿y por qué? No, porque es que esto yo lo hago y no lo vendo, ya, pero ¿y por qué no te llega alguien y se lo puedes ofrecer? Oye, si quieres algún tipo de pan, no sé qué, me lo dices y te lo hago aposta. Joder, mojate, tírate a la piscina. Tú dices, oye, que me gustaría, si tú sabes, porque nosotros conocemos a nuestros clientes, y tú sabes que a fulanito, si le traes un día caviar, te lo va a pagar, y menganito no. Pues tú dices, oye, cuando quieras trufa, me lo dices y te traigo. Porque sabes que, pues en una panadería igual, tú conoces a fulanito, que ya te ha preguntado a lo mejor por cosas raras de pan, y tú dices, oye, que mira, que cuando quieras, una vez a la semana, o dos veces a la semana, o todos los días, yo te lo hago a ti. Y eso, empieza a correrse la voz y al final, joder, es que nosotros en la cocina, que siempre los chefs, sí, vale, pues es verdad que puede haber gente que a lo mejor se crea que no sé qué, pero la realidad es que nosotros estamos expuestos a la crítica constante. Ya no digo de las guías, es que la gente se va a Google, te lo dicen a la cara y ya depende de qué gente... con educación o, bueno, normalmente la mayoría, pero que joder, que nosotros estamos expuestos a la crítica constantemente. Joder, tú quieres avanzar, exponte a la crítica también, ¿me entiendes? Somos los inicios de semana, nos autoexigimos sin que nadie nos lo pida. Yo, Jesús, ahora te quería hacer una pregunta en la cual soy un completo ignorante, ¿no? Y sobre todo es una pregunta que creo que te la hará todo el mundo. Es el tema de las masas madre. Es decir, ¿qué cantidad de masa madre hay en un pan, de los diferentes, en los tuyos, en los que puede haber una panadería? ¿Qué cantidad de masa madre y de levaduras hay? Porque es donde está mi gran pregunta, por lo mismo. Es decir, de comer un pan con masa madre, con doble fermentación, bien hecho, a tu digestión, a mí me obsesionan las digestiones, sobremanera. Entonces, y luego yo me como un kilo de pan al día. Con lo cual, hostia, como si a este ritmo... preocupante. Entonces, quiero... Es que no sé cuál es la... Sí, mira, es que somos muy de modas. ¿Se pone de moda la masa madre? A todo el mundo, la masa madre. A ver, ¿qué es una masa madre? Porque te dice, paz de masa madre, sí, pero ¿qué me estás contando? ¿No? Pues yo pongo un bacalao, si es al pilpil, se ve que es al pilpil, y si no me dice, no sé cómo es el bacalao al pilpil, y el metre le dice, pues está así, sofrito unos ajos, ligado a la gelatina, tal y cual. Procuramos dar una transparencia. La masa madre, pum, ala. Ahora, masa madre es ácida. Y si no está ácido un pan, parece que no lleva masa madre. Y si está ácido, no es que lleva masa madre, no. Masa madre, hay varios tipos. Tú, con harina,
y agua haces pan. Ese es el origen. Perdón. El origen eran papillas. Esas papillas se pusieron en piedras calientes y se hicieron tortillas. De hecho, tengo la almendra, como decía el otro. De hecho, el pan ácimo de la última cena es pan ácimo, pan sin levadura. Luego ya empezó dejamos eso de un día para otro y veíamos que se quedaba más esponjosito y era más fácil para comer. Así es como evoluciona, ¿vale? Entonces luego, si la masa de hoy, que ya estaba esponjosa, guardamos un poquito para mañana, la masa nos cuesta menos porque tiene un starter, tiene un arranque de bacteria, de actividad bacteriológica, ¿me entiendes? Entonces, ese es el origen de la masa madre. A partir de ahí, ¿tú qué usas de masa madre? Porque tenemos viga, tenemos pulis, tenemos masa madre, tenemos pie de masa, tenemos masa madre de cultivo, que esa es la que a mí me mola, que eso es, por eso yo para la masa madre procuro utilizar siempre de Gabino Bobo, por supuesto, harina integral de centeno, 100% de extracción. Me gusta mucho, hoy he refrescado las masas madres con esa que tienes de grano entero, porque todos los microorganismos volátiles que están en el campo están impregnados ahí. Toda la actividad, las enzimas, todo, sobre todo si ha llovido, previa a la cosecha, todo eso está ahí en el grano. Entonces, cuando tú haces un fermento con esa harina, es que tiene un montón de actividad. Lo que pasa es que en el campo pues hay bacterias fecales, hay un montón de bacterias, hay un montón de microorganismos. Entonces tú, cuando refrescas la masa madre, se produce una guerra microbiológica. Entonces tú tienes que seleccionar. Tú no quieres bacterias lácticas, de fecales del campo, de los abonos, por ejemplo. Tú quieres seleccionar bacterias lácticas y acéticas. Las bacterias lácticas, para tener una masa madre de cultivo equilibrada, tenemos que lograr que sea un 80% de fermentación láctica sobre un 20% de fermentación acética. De esta manera tenemos una actividad bacteriana cojonuda y que le gusta a los niños, porque no es ácido. Tú un pan con masa madre no te tiene que llorar la lengua por los lados. Mis hijos se comen bocadillo y se lo comen con nocilla. Si está ácido, no les gusta. Pero porque seleccionamos bacterias lácticas. ¿Cómo seleccionamos la fermentación láctica? Mediendo temperatura y pH. Que lo ha puesto chico, pero lo del pH es... Yo lo aprendí en Richmond, con el maestro Carlos Mariel, Roberto Fernández, Jorge Pastor, que han sido los que me han enseñado a mí, los que me han abierto la luz en este aspecto, ¿vale? Y yo llevo trabajando con el pH y la temperatura desde hace año y medio, por ahí, desde octubre del 2019. Y es que se te abre la luz. Tú refrescas la masa madre añadiendo agua a 50 grados, resultando al final 26, 28. Y dejando que doble a temperatura ambiente. Cuando ha doblado, refrigeras y ya estabilizas. Pero ya se ha producido la fermentación láctica. Si tú dejas a temperatura ambiente, 100% de láctico, al final se te hace como un moho, como un queso. Y de hecho, huele a queso la masa madre cuando no está refrigerada. Y si la refrescas, la metes a la nevera, fermentación acética, superácido. Entonces, eso, pues eso es una manera de controlar y que todas las masas madres no son igual, ¿sabes? A mí la que me gusta es esa, la de cultivo. Y luego en el día a día, ¿qué cantidad de masa madre y de levadura hay? A ojo. Pero es que la conclusión que saco yo es que esto de la masa madre y del pan sin masa o con masa madre, que es complicadísimo, ¿eh? Sí. Que es un mundo complejo, pero vamos, hasta que, la... Cada uno tendrá su historia, lo que pasa es que sí que es verdad que a mí me preocupa que todo sea levadura y no haya masas madres, o que haya una pequeña cantidad de masas madres. Pero eso ya lo tienes tú que hablar con el panadero que te haga el pan y que te cuente cómo lo hace y tú decidir, yo quiero este tipo de pan, porque... Muy tradicionales. Es que, perdona Juan, es que si no se me va la olla, ¿sabes? Mira, joder, es harina. Una harina champion, top, de Hollywood, 3 euros el kilo. Te van a salir dos hogazas. Joder, gástate 3 euros y a la prueba. Y haces pan sin levadura química, ni prensada ni seca. Te haces un buen fermento, te garantizas, previo a haberlo alimentado, que tenga actividad con las burbujas. Si tú pones y estás al día siguiente así, es que tiene actividad, ¿vale? Y lo mezclas con la harina. Ya verás cómo te va a desarrollar. Sí, yo lo he hecho. Es decir, a mí lo que me preocupa no es el pan que yo me puedo hacer en mi casa ahora en el confinamiento que hemos hecho. Es decir, lo que me preocupa es
qué cantidad de verdad hay en el tema de las masas madres y las levaduras. Pues yo sí que te digo, y que como panes y me sientan de maravilla, y como dos trozos de pan de otro pan y salgo hinchado. Luis Alberto, eso te lo tiene que explicar el panadero, y hay muchos tipos de panes diferentes y muchas maneras de elaborar pan, igual que hay muchas maneras de llevaros pan a vosotros a vuestro restaurante, a lo mejor precocido, de muy buena calidad, o precocido congelado para que no haya mermas, etcétera. Pero eso te lo tiene que decir el panadero. Es como cuando, si yo voy a comer a tu restaurante y te pregunto, ¿y este plato tiene mucha sal o qué especias le has echado o cómo lo has hecho? La pregunta que le quería hacer a Jesús es decir, ¿cuál es la cantidad idónea? Perdón. La cantidad idónea de masa madre y de levadura que para que un pan esté rico y sea digestivo y esté bien. Es decir, mi pregunta era esa, ¿no? ¿Qué cantidad es la óptima? A ver. Porque lleve mucha masa madre no va a estar mejor, ¿me entiendes? Lo suyo puedes echarle por kilo de harina, siempre hablamos por kilo de harina, entre 150 y 250. A mí me gusta echarle 200 de masa madre bien activa, con una hidratación, por ejemplo, del 70%. Que no esté demasiado líquida, la masa madre líquida cuando hacemos masas poco hidratadas, ¿vale? Para que tenga equilibrio, porque yo te paso la receta de mi pan de centeno y le echo 130 para 400 de harina, le echo 130 de masa madre líquida. El centeno absorbe mucho agua, pero por ejemplo, si tengo la masa madre sólida, le tengo que echar más agua, ¿me entiendes? Entonces, yo la masa madre también me gusta que tenga cuerpo. Porque el cuerpo, la masa madre, joder, la bacteria está en la harina. Entonces la hidratación es el alimento para las bacterias, ¿me entiendes? Para que suba. No quiero agua, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces a mí me gusta una masa madre que esté untuosa, que tenga textura, que tenga burbujas, que no sea líquida y que tampoco esté muy dura. Porque sobre todo luego me cuesta mucho trabajarla, ¿sabes? Y otra cosa importante. La sal regula la fermentación, ¿vale? Si tú añades la sal al principio, cuando haces pan natural, radical, como eso que hemos visto en el vídeo, tú le echas primero la masa madre, disuelta en agua primero, le echas la harina y que arranque. Y a los 40 minutos te ha guardado un poquito de sal y se lo echas disuelto, ¿vale? Porque la sal regula la fermentación. Es decir, nosotros queremos arrancar. Si tú echas la sal al principio y es un proceso natural, le va a costar a la... Porque la sal, digamos que desinfecta, ¿no? Cuando te cortas te echas sal, pues... La sal desinfecta, la sal mata bacterias, ¿me entiendes? Retarda la fermentación. Entonces, que se produzca el arranque y a los 40 minutos le mezclamos la sal. Y ya nos va a hacer que la fermentación se retarde, pero ya tenemos, ya arrancado, ya es el starter, ¿me entiendes? Y la sal nos va a regular. La sal es de 16 a 20 gramos por kilo. No menos de 16, porque si no, no te lo regula, y no más de 20, entre otras cosas porque está salado. Pues bien. Bueno, yo voy sacando algunas conclusiones porque ya nos queda poco. Saco la conclusión de que hacer pan es muy fácil, pero hacer un buen pan es muy difícil, igual que la buena cocina. Saco la conclusión también que vosotros, chefs, estáis encantados y deseando que os hagan propuestas, que os expliquen lo que lleva ese pan, que os den nuevas ideas y dárselas vosotros a los panaderos y que le estáis empujando a desarrollarse, a mejorar, a progresar y que hay un campo enorme, aunque Jesús se haga el pan, pero su familia es de panaderos y que es como lo de hacerse el pan en casa. Tú un día te puedes hacer el pan en casa. ¿Y para qué te va a servir eso? Para saber lo difícil que es y lo que cuesta sacar un pan decente y para valorar mucho más ese trabajo que hay detrás. Pues entonces yo veo que aquí hay mucho campo de mejora, muchas ganas por parte de la restauración de que los panaderos poco a poco vayan dando un cambio, sobre todo establecer canales de comunicación, que es lo que yo digo, para que nos vayamos entendiendo al final entre todos. Y esto, la verdad es que estoy muy contento de lo que está saliendo en esta mesa. Mira, Juan, antes de que se me olvide, en la cocina, lo bueno que hemos tenido, yo por mi experiencia, es que yo me he formado en varios sitios y he conocido a cocineros de Nueva Zelanda, de Japón, de Nueva York, de Granada, de Sevilla, de Barcelona, de todos lados. Pero es que yo no he perdido el contacto. Pero es que yo llamo a mi colega Samuel de Molino de la Cuneza y hablo con él, que él hace pan. Oye, Samuel, esto y otro. Pero es que llamo a mi colega de Inca, que hace pan con trigo seisa, que es la variedad autóctona de Mallorca, Joanmar. Yo digo, Joanmar, que vino en Artesa, por cierto, la primera vez. Yo hablo con mi colega Takeshi Nagama, que tiene el restaurante, que trabajamos juntos en Canfabe, en Nelson, en Nueva Zelanda. Se llama La Capilla, que hace cocina española, es japonés, y hace el pan.
Entonces, y nosotros estamos constantemente interactuando, pero con los cocineros de la zona también. El panadero, yo creo que para dar un paso al frente hacia el camino de una nueva demanda de la gente, joder, que ya están surgiendo muchos, hay muchos que son muy colegas, pero panaderos hay a lo mejor en cada pueblo, en mi pueblo hay 3 o 4, aparte de los supermercados, ¿me entiendes? Entonces, que haya ese colegueo de, oye, ¿y cómo haces esto? Que al final eso lo que hace grande es el sector. Igual que nosotros, yo te hablo, oye, ¿cómo haces la perdí? Pues la perdí, mira, así, no sé qué, y con toda la confianza. Y a mí me dice, ¿dónde el pan? Pues yo se lo digo. Con ganas de sumar, ¿me entiendes? No decía, sí, este es mi secreto, yo no soy de secreto. Si al final, el que es torpe no lo hace, y el que no es torpe, o sea, el que es torpe, por mucho que le enseñes una fórmula, no la va a sacar. Y el que no es torpe, lo va a sacar por su lado, porque es espabilado. Bueno, pues yo sí que quería volver a aprovechar para pediros a todos los que nos estáis viendo que tenéis que venir a conocer a Rubén en el restaurante La Sal en Zamora, en la calle de los Herreros, impresionante. Que tenéis que ir a Castro Verde de Campos, a Lera, brutal. Y que tenéis también que ir al Palio, a Ocaña, a conocer a Jesús, que ya lo estáis viendo qué desparpajo tiene el hombre. También es colaborador en el programa de Aquí en la Tierra. Realiza diferentes recetas y hasta hace el pino, ¿eh? En el último, que le he visto, ¿eh? Entonces yo tenía una pregunta para ti, Jesús, de verdad, que es que tú eres profesor de cocina, ¿no? Entonces yo siempre te digo una duda, digo, ¿qué es la cocina molecular? Bueno, Juan, colaboro con Aquí la Tierra y para mí me encanta, y con Cristina Tobar, que es una máquina, y 14 producciones. Y doy clases en Alambique, que es una escuela champion, es la que ha traído la alta cocina a España, en Madrid, fundada por Clara María González de Amezúa. Y para mí es un honor y un orgullo, llevo ya 2 años dando clases ahí, y doy clases de todo, de panadería, de hojaldre, para profesionales de sifón, de cocina al vacío, de todo, y también de cocina molecular. ¿Y qué es la cocina molecular? La cocina que mola, los callos, el cocido, el jarrete, no, pero también con ajinato y todos esos rollos. Lo que pasa es que para mí el perejil y el yeso no son buenos para el organismo, pero si hay que hacerlo, se hace. Muy bien, pues yo no sé si queréis apuntar alguna cosa más. Yo estoy muy contento de estar aquí con vosotros y podríamos estar horas y horas y horas, pero como os he dicho, ahora toca también que dejemos a la gente que reflexione sobre todo lo que hemos puesto encima de la mesa. Si hubiéramos estado aquí más tiempo, habríamos puesto muchísimas cosas más. Y de buen rollo siempre. Sí, de buen rollo siempre, como dice Jesús. Pero claro, ahora yo también tengo que ayudaros a conocer un poco lo que hay detrás de ese pan, de esa harina, de esos cereales que tenemos en la entrada, con los que se hacen estos productos tan maravillosos. Y por eso os voy a invitar a que veáis la fábrica de Zamora, el molino de Zamora, que lo hemos hecho con muchísimo cariño y lo veréis, el molino de Cerecinos, y también, como no, iremos a ver a Luis Alberto, a Lera, ya que estamos en Zamora. Tenemos que ir otro día a verte a ti, Rubén, y otro día al Palio, al Palio, sí, sí. Así que no sé si queréis añadir alguna cosa más o directamente ya. Yo os agradezco enormemente otra vez que hayáis venido, sé que sois personas muy ocupadas, con muchas responsabilidades, que habéis dormido muy poco, que habéis cancelado otros compromisos y de verdad espero que os haya gustado, que lo hemos hecho todo esto con nuestro mayor cariño y afecto y pasión. Creo que ha quedado todo muy bonito. Aquí hay un gran trabajo de panes que ha hecho Jesús, que ha hecho Florindo, bollería dulce que ha hecho Alexis. O sea, la verdad es que impresionante. Así que no sé si queréis decir algo más o directamente. Daros las gracias a vosotros por haber organizado este encuentro tan fantástico y poder estar en esta charla que entre amigos, que al final es de lo que se trata, ¿no? De charlar con amigos, de aprender, de opinar, y tampoco hay que tener razón en todo, ¿eh? Pero opinar tranquilamente y sobre todo disfrutar y pasarlo bien. Así que muchas gracias. Muy bien. Sí. Bueno, yo lo mismo, ¿no? Dar las gracias. Sobre todo seguir animando a lo que decíamos, ¿no? Que al final nosotros tenemos una dependencia también de los panaderos y seguirles animando a esa mejora, lo que decía Jesús, que haya esa interactuación entre ellos para que la mejora sea de todos, primero suya y luego que nos favorezca a nosotros, obviamente, y sobre todo a vosotros también, dado las gracias por la labor que estáis haciendo con las harinas, uh-huh. Y eso al final va a repercutir también en el agricultor y que cada vez se vayan haciendo las cosas mejor, ¿no? Así que nada, gracias de verdad y un placer estar aquí. Muchas gracias.
Muy bien, fenomenal. Y bueno, yo también agradeceros esta iniciativa que habéis tenido. Siempre habéis sido muy champion y felicidades. Y luego a los panaderos, pues nada, a los panaderos, a los cocineros, a la gente. O sea, es que esto yo no lo enfoco solo a los panaderos, yo lo enfoco a todo el mundo, que hay que consumir cada vez un poquito mejor, poquito a poco, poquito, y vamos avanzando y vamos aprendiendo todos unos de otros y ya está. Y el pan tiene la capacidad de ser compartido, vamos a compartirlo, porque la gastronomía se comparte y une. ¡Va por ustedes! ¡Ole! Muy bien, pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos, gracias por vernos y una vez más encantado.